Bienvenidos al programa número 37 de Entre 2H. Bienvenidos al programa de La Ovalada en la provincia de Formosa. Se termina la temporada y por ello empezamos a revivir los mejores momentos de nuestro primer año en pantalla. Notas, entrevistas, partidos, promesas, el trabajo del rugby, desafíos, salud. Un repaso de lo mejor de la temporada, donde vos también podés ser partícipe y votar en nuestro Facebook de Entre 2H. Lo mejor de la temporada arranca de la siguiente manera. Noche de definiciones en el torneo de la Unión de Rugby de Formosa. En la cancha del Zorro se jugaba Aguará San Cipriano para completar los 28 minutos restantes del partido suspendido durante la primera fecha. Recordemos, el Santo ganaba 19-10 y en caso de seguir manteniendo la victoria necesitaba un try más para lograr el punto bonus y consagrarse, sin depender absolutamente de ningún otro resultado, campeón por primera vez en su historia. Tremendo el recibimiento para San Cipriano en la cancha de Aguará, su gente que quería ver coronarse campeón al club de sus amores. Y en la cancha del Club Casipesca, el local estaba recibiendo a Aborigen, mismo día, mismo horario. Sabía Casipesca debía ganar, golear con punto bonus para de esta manera tener chances de coronarse campeón del torneo y a su vez esperar una derrota de San Cipriano. ¿En manos de quién? De Aguará, que no querían que le den vuelta en su cancha. Por eso tenía que vencer a San Cipriano, sabiendo a su vez, tremendo dilema, que le estaba dando la posibilidad de salir campeón a Casipesca. Esto último fue lo que menos le importó a Aguará, que fue en busca de dar vuelta a este partido. Aguará iba a ser el encargado de marcar los primeros 5 puntos de este partido mediante Gastón Vía, que así dejaba a su equipo 19-10 abajo y se cerraba el primer tiempo en Aguará. De vuelta en Casipesca, el local rápidamente con este try de Leandro Pinto se iba a poner en ventaja 5-0. Diego Seglia, con 2 puntos de la conversión, iba a aportar para que su elenco gane ya 7-0 y marque el primero de los 4 try que necesitaba, con victoria incluida, por supuesto, para tener una esperanza de ser el campeón del torneo de la Unión de Formosa. Iba a seguir marcando try Casipesca, iba a seguir extendiendo esta ventaja e iba a seguir aportando puntos desde la conversión Diego Seglia. El Santo se jugaba sus últimas chances en estos 14 minutos del segundo tiempo. Tenía que conseguir un try para lograr ese punto bonus. Y Walter Lescano se lo iba a dar a su equipo para pasar a ganar 24-15. ¡Qué manera de festejar hasta este momento la gente de San Cipriano! Claro, era el punto bonus, era el punto de la victoria que le estaba dando el campeonato por primera vez en su historia. Pero ahora, de nuevo, no querían que le den la vuelta olímpica en su cancha y fue en busca de dar vuelta a esta historia. Y lo iba a conseguir. Error en el line de San Cipriano, try de Aguará y las cosas estaban 24-20 con el try de Rodrigo Brites. ¿Cómo festejaba también la gente de Aguará? Esta conversión factible también, 24-22 por parte de Gastón Fernández Bedoya. Y cuando las cosas estaban terminando y San Cipriano cargaba todo en ataque para lograr nuevamente un try y extender un poquito más la victoria que le daba el campeonato, iba a llegar este try de Lucas Rossi, que se iba a cortar, se iba a escapar, y así los dueños de casa iban a ganar el partido 29-24 y le iban a guardar la fiesta al club San Cipriano. El festejo fue de la gente local, que ahora le daba la chance a Casipesca de ser el campeón.
Un solo try separaban del campeonato a Casi Pesca y en pocos minutos del segundo tiempo lo iba a conseguir el jugador de la noche. Diego Seglia le daba el punto bonus a su equipo, que de esta manera se estaba transformando en el nuevo campeón del torneo de la Unión de Rugby de Formosa. Hasta esos minutos todavía no sabía nada en la cancha del Club de la Ribera, que seguía atacando, seguía generando jugadas en ataque y seguía marcando try. Leandro Pinto una vez más, Casi Pesca goleaba, Casi Pesca tenía su punto bonus, Casi Pesca era el campeón del torneo de la Unión de Rugby de Formosa. Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz, me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz. Tienes atrapado, mani, 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 maniatado. Me mata, me mata, me mata. Nosotros cuando empezamos el 5 de marzo del 2003 jugamos contra Guará, perdimos 30-5 en cuarta división. El primer try de la historia del club lo hizo Omar Caballero. Después en el 94 se sale campeón en M18. En el 97, 98, 99, subcampeones en primera. En el 98 nos vamos a Nueva Zelanda a jugar contra dos partidos, contra el St. Michael's, que perdimos 14-7, y contra Angon Montaja. No me preguntes al día de hoy cómo le ganamos 24-11, porque no lo puedo creer. Fue en el estadio Rotorua, para ellos jugaron Jack Taylor, el 6 de los Blacks, y el 9, Joe Taewi, que es el 9 de los Blacks de esa época. Y bueno, se le ganó 24-11, llorando, emocionado, que esto y lo otro. Cuando yo vengo a Nueva Zelanda es que los tipos me dijeron que estaba equivocado yo porque solamente metí aborígenes. No, tengo que integrar. El rugby es integración. La parte... fue como un clip que me hizo Nueva Zelanda, ¿viste? Después, en el 2001, ya cuando tú se rearma después de la decisión todo, empezamos a subcampeonar. En el 2008 se sale campeón en primera división, por primera vez. 2009. Después en el 2010 también se subcampeona, el año pasado se subcampeona en la división local acá. Y en la regional, en el 2010, también se sale campeón de reclasificación, se sale primero. Y en inferiores se sale campeón en 1994, 2002, 2008, 2010, 2012 y... Recién vos comentabas acerca de que el rugby es más que nada integración. Me parece que ese es el objetivo, el principio fundamental de por cual vos formaste la fundación. Totalmente de acuerdo. Venir a formar, yo dejo todo en Europa, siendo titular, todo era titular de seleccionado, titular de club, dejé todo. Todo el mundo me dice, estaba loco. Bueno, perfecto, estaba loco. Pero yo te puedo asegurar que un campeonato de ellos, que logré con estos chicos, lo cambio por todos los títulos a nivel personal que yo tenía. Porque es una satisfacción inmensa. Yo la satisfacción más grande que tuve, la tuve en el 94, cuando se sale campeón, en M18. Lo que más triste fue en el 99. En el 99, fallece mi hermana, fallece mi suegra, se hace la decisión del club. Se me muere un jugador, Javier Quinochi, pobrecito, en un accidente terrible. Por ahí en Formosa es un equipo duro, muy duro, agresivo, difícil y sobre todo áspero. ¿Pero por qué es áspero? No es porque sea mal educado, por las condiciones de vida, hermano. Yo tengo tipos que son carboneros, leñadores, sepultureros, ladrilleros. ¿Vos querés inculcar la frase que dice, se juega como se vive? Uno sí, pero corazón caliente, mente fría. Es decir, jugar siempre con el reglamento en la mano. Un canto al trabajo es el aborigen rugby fundación. ¿Por qué? Porque con chicos nativos de acá, prácticamente cero costo de mantenimiento, participa en los torneos regionales, en los torneos nacionales. Aborigen fundación es el único club de la Argentina que ha jugado contra 6 seleccionados. Clubes te hablo. Porque la mejor manera de que Argentina trascienda, sobre todo Formosa, trascienda a través del deporte y la integración, más allá que encontrés algún badulaque, paparulo, papanata, con perdón de la palabra, pero es un término antiguo eso,
que diga de que acá se maltrata un montón de gente. No, mentira. Mentira porque yo te lo doy con la prédica de vida, con el ejemplo que hacen estos chicos, de cómo está la integración. Hoy por hoy los tipos son, los chicos son activos partícipes de la Unión de Rugby de Formosa. Ese es el mensaje que yo doy. Que como de la nada se partió hacia un todo. Yo con una pelota de rugby y éramos 15 locos, eran 15 valientes y un loco, como digo yo. Se sale subcampeón, se sale campeón en el 94. Y a partir de ahí, hoy por hoy tenemos M14, M16, M18, intermedia, primera, 5 divisiones al dedillo y completas, con sus escalones aborígenes formados por el mismo club y la misma casa. Así que yo soy un agradecido de la vida. Yo apuesto a la sociedad como sacando hombres de provecho y que cada día rindan más para que produzcan para una patria mejor. Con eso te dije todo. Agustín Pichot. El que está, el seleccionado ahora no me sale el apellido. No, ninguno, ¿no? ¿Un equipo? Bermejo. ¿Otro deporte? Pale. ¿Un partido que recuerde? De contra San Cipriano, fue en la M18 el año pasado que ganó. No me acuerdo el resultado, pero hice 3 tries. ¿Un tipo de música? Folclore. ¿Un hobby? El rugby. ¿Un programa de TV? Entre 2H. ¿Una modelo? Jessica Sirio. El P, 2013. ¿Una película? Rápido y Furioso. ¿Una comida? Pizza. ¿Un profesor? No, qué sé yo. No me sale ni uno. ¿Quién es tu mejor amigo? Ari Pítaro, el medio crown. ¿Tenés novia? No. ¿Cuál sería tu sueño? Tener un título primero que nada. ¿Y qué te gustaría estudiar cuando termines el colegio? Ingeniería electromecánica. ¿Clasificar al regional? No. No. Que haga cualquier cosa porque no jugué. Cuando los Pumas salieron terceros en el mundial. ¿Cómo están jugando ahora? ¿De Boca? ¿Qué representa a Pisa y Pisa Sofía? Nada, y todo. Dejo todo por él. GRAF, Centro de Rehabilitación y Acondicionamiento Físico. Ricardo Soria, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. GRAF, Corrientes 456. Jugás 80 minutos de rugby. Te quedan 22 horas 40 minutos para tu tiempo libre. Lucite dentro y fuera de la cancha. Kuga Laser Wear. Roberto Creaciones, remeras, gorras, banderas, indumentarias deportivas. Carlos Brunelli 84, Casi Arenales, Barrio San Miguel. Teléfono 3704-252691. Fecha a nivel regional del norte argentino que está contemplada entre Misiones, Resistencia, Corrientes, Formosa y Paraguay. Esta es la segunda fecha que se juega. Tuvimos el gran placer de poder hacerlo nosotros como organizadores, Club Chajá. Tenemos dos categorías, categoría de desarrollo y categoría competitiva. Bien, hay 10 equipos, o sea que para la región es fantástico. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino conmigo.
ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos, y está bailando mi corazón, y estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir, y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look, ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo. Que se den cuenta que estamos cerca de banderar la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto animal sabes hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Flores viene a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser.
venir a visitar Formosa y conocer desde adentro su realidad, sus necesidades y también de qué manera la Unión Argentina de Rugby puede ayudar a su desarrollo y potenciar toda la capacidad que tienen los dirigentes y los clubes. ¿Cuáles son esas necesidades que comúnmente se ven en las uniones, como el caso de Formosa, de San Juan? Bueno, la necesidad primaria es lograr el desarrollo, lograr fortalecer el desarrollo y sobre todo disfrutar de una capacitación, tener la posibilidad de capacitaciones. Nosotros creo que es momento de formalizar la formación de maestros de rugby para poder orientar la dirección del rugby en una formación de vida, que es lo que debemos transmitir a los clubes en su base. Independientemente de los proyectos de alta competencia, creo que las necesidades, las uniones más pequeñas, necesitan fortalecer su base en lo que hace al desarrollo. ¿Y de qué manera desde la UAR piensan solucionar, lo podemos llamar así, ¿no?, a esta falencia que tienen hoy por hoy todo este tipo de uniones? Bueno, la UAR en sus planes tiene planes que ya, de hecho, próximamente viene Tati Milano en una promoción, en una difusión del rugby. Con nosotros y está en el plan, Eliseo Pérez está en el desarrollo y ya plantea la capacitación del desarrollo. La idea es formalizar los oficiales de desarrollo provinciales que permitan estar ligados al conocimiento y a la formación de maestros que hablábamos. Y luego, sí, la llegada de la alta competencia, porque convengamos que todos quieren mejorar. La llegada del mensaje a través de los cursos de RB1, RB2, 3 de organización. Y se va a seguir trabajando en ello acoplado a lo de arbitraje que está dentro de la planificación. O sea que detrás de esto la idea es llegar, pero quiero que me entiendas. La UAR necesita ayudar a las uniones, pero lo primero que deben hacer las uniones es ayudarse a sí mismo. O sea, las regiones ya. En este concepto de la IRB se concibe la región como parte fundamental y yo creo que el objetivo primario es que esta región se fortalezca lo necesario con Misiones, Formosa y todo lo que es el NEA, podamos lograr un equilibrio en la zona, un desarrollo zonal, que me parece que por ahí se necesita potenciar más la proyección de la región y la participación de Formosa como parte activa de esa región. ¿Cómo ve desde la Unión Argentina la situación por ahí o la manera de desenvolverse de parte de la urne, ¿no?, respecto justamente a la región? Como que cada vez se quiere alejar más en vez de acercarse, ¿no?, a lo que es la región misma, Misiones y Formosa. No, la Unión Argentina está detrás de lo que es la región. Históricamente hay la cabeza de región en una de las provincias, una de las uniones más fuertes, que tiene mayor capacidad operativa para poder ayudar, pero el objetivo es que esa cabeza ayude a las uniones más chicas y la UAR trabaje en ello. En el caso puntual de esta región, creo que las conducciones de la URNE han trabajado en favor de ello. Lo que está ocurriendo acá es la coordinación regional para lograr el consenso tanto de Misiones con Formosa y Corrientes, o sea, Corrientes y Chaco juntos, lograr una identidad común en la competencia y de colaboración. La UAR alienta que eso se haga. Es más, la única manera de que crezca la región es si hay integración de las regiones. Y en este caso, tanto Corriente como Chaco tienen la necesidad y la obligación de ayudar a las uniones más pequeñas. Conozco en la teoría lo que es el rugby Formosa, lo que dan los números. Creo que hay que potenciar más el número de jugadores que juegan al rugby acá y la única manera de hacerlo es con una buena promoción. Pero insisto que necesitamos que las uniones se unifiquen con los clubes, que los clubes se unan entre sí para trabajar con una identidad común. Es la única manera que creo que es muy importante el crecimiento. D
Di Martino Construcciones, obras privadas, adherido a la Cámara Argentina de la Construcción. Queremos ser parte de tu futuro, queremos construirlo junto a vos. Jugás 80 minutos de rugby, te quedan 22 horas 40 minutos para tu tiempo libre. Lucite dentro y fuera de la cancha. Cuga Leisurewear. Agencia Oficial de Quiniela número 10, donde está la posta, Bransen 1176. Agencia Oficial de Quiniela número 4, el Templo de la Fortuna, Libertad 1219, frente a la Municipalidad. Mediterráneo Pizzería, Julio Arroca 809. Roberto Creaciones, remeras, gorras, banderas, indumentarias deportivas. Carlos Brunelli 84, Casi Arenales, Barrio San Miguel. Teléfono 3704-252691. Se jugaba el clásico en la cancha de la Fundación Aborigen, el club local recibiendo a Compí. Muy lindo partido, emocionante, vibrante, hasta el último minuto entre estos dos equipos. Empezaba ganando el dueño de casa, lo iba a hacer con este penal de Darío González. 6 minutos y ganaba la Fundación Aborigen por 3-0. Inmediatamente a los 10 minutos empataba Francisco Arias para Compí. El juego estaba 3-3, Compí que tenía chances de meterse en las semifinales del torneo ante una Fundación Aborigen que también debía ganar y esperar otros resultados. Primer try de la tarde iba a ser para la visita, 13 minutos, Gabriel Mancilla, conversión de Arias y de esta manera el juego ya estaba 10-3 a favor de Compí. Antes de que finalice la primera parte, al minuto 21 iba a llegar el primer try por parte de Aborigen. Muy linda intercepción de pelota allí, Amado Campo que empieza a correr hasta debajo de la H, no iba a parar, le iba a dar el try a la Fundación. Darío González iba a marcar la conversión y de esta manera el primer tiempo iba a terminar 10-10 igual. Partido emocionante, vibrante, como habíamos anunciado, empatado el primer tiempo. Pasamos al complemento, las cosas iguales como de cero. 23 minutos de la segunda parte, iba a estar llegando un nuevo try e iba a ser a favor del equipo local.
23 minutos, Diego González se iba a encargar de apoyar la guinda en el lingol ajeno y de esta manera decir que por primera vez en el juego la Fundación Aborigen iba a pasar a ganar el partido y de esta manera ilusionarse con meterse en las semifinales del torneo de la Unión de Rugby de Formosa, aunque claro está, dependía también de otros resultados en las otras dos canchas donde se estaban disputando esta séptima y última fecha de la fase regular. Pero al minuto 29, Compi le iba a estar aguando esas ilusiones porque iba a llegar un nuevo try. Manuel Toribio iba a apoyar la guinda allí en el gol ajeno. Iba a decir que el partido estaba ahora 15 iguales. Resultado con el cual iba a estar terminando este juego y de esta manera. Dos puntos para cada uno en la tabla de posiciones. Compi se metió en la semifinal gracias a otro resultado. Lo que más me impulsó a venir a jugar al club fue, tenía unos compañeros del colegio y ellos jugaban al club, jugaban al rugby y me invitaron a venir y bueno, de los 13 años que estoy jugando acá en el club, nunca me cambié de club y no me voy a cambiar nunca tampoco del club, así que lo vivo al rugby de muy chico, hice todas las inferiores acá en el club. ¿Algún recuerdo en inferiores que en este momento te venga a la mente que te llene, digamos, de emoción o algo por el estilo, que te acuerdes así, más que lo tengas más presente? Fue un partido cuando la cancha estaba al revés, fue una final menores de 16, sería la quinta de ese año. Fue un try bajo las H que le hice a Guará con esos tres puntos que veníamos perdiendo. Un try bajo las H, yo lo hice, fue un penal, entré a chocar y terminé bajo las H y mi compañero lo hizo posible con la conversión y ahí con ese campeonato salimos campeón. En ese tiempo nos dirigía Piqui Sánchez, que fue uno de los referentes, aparte el referente máximo fue que ahora por cuestiones fuera de lo rugby sería, Félix Reyes Abayay, que es de San Cipriano, él fue uno de los primeros que nos enseñó a caminar la cancha. Y con respecto a grupos de amigos, quizás alguna novia, algún otro hobby que tenga, ¿tuviste que irlos dejando de lado de alguna manera por el rugby o no tuviste ese inconveniente? No, gracias a Dios no tuve inconveniente, lo que siempre le recalqué a la gente que estuvo alrededor mío, que el rugby yo lo vivo una pasión diferente, que me gusta muchísimo. Y cuando yo estuve en pareja, le dije a mi novia, mira, lo único que es mi vida es el rugby, viajo una vez a la semana, a veces sí, a veces no, me lastimo, vengo con la ropa sucia, a veces me acalambro cuando duermo, pero es mi vida y ella me la supo entender, lo que pasa es que ella me conoció jugando al rugby, toda mi vida jugué al rugby. El tema de si no salías bien en el colegio, no jugabas. ¿Te pasó alguna vez? ¿Tuviste que dejar por ahí algunas cosas por el rugby? Sí, fue cuando había un torneo que se llamaba de Seven en La Salle y me tuve que quedar el viernes, mi mamá se va a buscar la libreta al colegio y me dice no viajar y me escondió todo y no viajé y mis compañeros se fueron. Y fue algo que dije, no, eso no puede pasar más. Dentro de la cancha, ¿sos de tener así esos arranques de locura, digamos? ¿Algunas tres que tus compañeros te la recalquen más recientemente o casi siempre? Sí, locura, se me sale la cadena, pero siempre para bien, así, me quiero hacer el fullback, como me dicen los chicos, agarrar una pelota de fondo, jugar atrás, jugar más libre, una, después las que hago así para sobrarle a los compañeros que me recalcan siempre, que no son muy buenas, pero uno ya tiene la maña, así de un cabezazo en un scrum, de burlarte del compañero o de tomarle el pelo o algo y después siempre el juego desplegado me gusta, siempre si puedo tratar de ser un win, lo soy, así que sombrerito, lo que sea, me gusta demasiado, como me dicen ellos, vos jugás para el público y a veces sí, a veces no. Bueno, y a ver, ¿algún compañero que quizás ya no esté jugando más con vos o puede seguir jugando también, que vos recuerdes? Y tengo muchos amigos así que juegan todavía conmigo, que me lo entiendo muy bien, pero hay un chico que no juega más ahora, que tuvo un problema cuando estábamos en la cuarta división, que
Gustavo Álvarez, que él fue uno de los preseleccionados para ir a los Pumitas en Rosario, y por una cosa de Dios, bajando un cordón, se lastimó y nunca más pudo jugar. Era una persona que me entendía muchísimo. Todos mis inferiores jugué con él, era la apertura, y yo me daba la pelota y entraba como flecha. Con el que me entiendo bien también es con Ricardo Vega, con Gusano. Somos personas que ya veníamos jugando inferiores. Me estabas contando de que tu hermano juega en San Cipriano, después de haberse ido de acá del club, X motivo. ¿Cómo es ese encuentro cuando un casi pesca San Cipriano? Sí, en ese tiempo cuando él jugaba vivíamos juntos, así que yo salía con mi bolso, a veces me escondía las cosas, yo traía su camiseta, la traigo a entrenar todavía, así que porque la del club no la ensucio, únicamente para el partido, así que... Y después en la cancha hay gente que no nos conoce, que éramos hermanos, y nos pegábamos, nos insultábamos, pero siempre con la mejor onda. Y después él dormía abajo y yo dormía arriba en la cama cucheta, así que nos veíamos todo el día. Y él, su amistad de San Cipriano y las mías de casi pesca, pero siempre me vino a ver cuando jugábamos el regional, siempre me lo vino a ver con mi papá, con mi hermanita. La última cargada, ¿te acuerdas con tu hermano? La última cargada. Y fue la del miércoles, cuando le llamo por teléfono, primero no me atiende. Y después me mando mensaje, ¿qué pasó? Le llamo por teléfono y le digo, ¿cómo salieron? Me dicen que perdieron por uno. Y bueno, ¿y qué hicieron con la bomba? Le digo, si me puedes traer acá, te mando un moto mandado, porque nosotros estamos necesitando. Le digo, así festejamos. Y ahí agarró y me cortó el teléfono. El Club Caza y Pesca transmite a sus jugadores infantiles, juveniles y mayores el verdadero espíritu del rugby e inculca diariamente los valores que lo sustentan: el respeto, compromiso y solidaridad. Y lo más importante, el valor de la amistad. Jugás 80 minutos de rugby. Te quedan 22 horas 40 minutos para tu tiempo libre. Lucite dentro y fuera de la cancha. Kuga Leisurewear. Roberto Creaciones, remeras, gorras, banderas, indumentarias deportivas. Carlos Brunelli 84, Casi Arenales, Barrio San Miguel. Teléfono 3704-252691. Di Martino Construcciones, obras privadas, adherido a la Cámara Argentina de la Construcción. Queremos ser parte de tu futuro, queremos construirlo junto a vos. Nueva Godoy, sinónimo de buen viaje. Nuestro servicio desde Asunción hacia Clorinda, Formosa, Resistencia, Las Toscas, Villa Ocampo, Reconquista, Vera, Calchaquí, San Justo, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Nueva Godoy, sinónimo de buen viaje. Que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contours y maleante. Este encuentro es el 24º que organiza el Club Aguará, toda su historia. Nosotros empezamos en el año 90 con los encuentros infantiles y es la primera fecha de la temporada regional. Es un encuentro por provincia. A Formosa le toca el primero y nosotros somos los responsables de organizarlo. Gracias a Dios volvió a ser internacional, porque contamos con la presencia de dos clubes de la República del Paraguay, Asunción, el Curda y el San José. Y después han venido equipos de toda la región,
De Corriente vinieron los tres equipos, Taragüí, San Patricio y Aranduruga. De Resistencia vino Curne y Sicti. Lamentablemente Regata no se hizo presente. Seremos un equipo de Curuzú y todos los equipos de la Unión de Rugby de Formosa. Debemos ser casi 15 clubes. Es decir que tenemos más o menos entre 500 y 600 chicos en este momento en el club. En mí, estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contus y maleante. Derecho, 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 derecho. Poquito a la izquierda.
Ahí, derecho, derecho. Ahora corre un poquito, metele un trote si no hay nada. Dale, 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 dale. Cuidado con la hormiga, cuidado con la hormiga. Miedo, vení. Ahí, tira tu mano y toca el palo. Ahí, 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 ese le gustó. Derecho, derecho. Dile, ahí te dale, derecho, derecho. Derecho, derecho. Dale, derecho, 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 dale. Dale, 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 derecho. Derecho, derecho, ahí está el otro. Guarda, guarda, ahí está, dale, ahí. Un minuto 30, ahí, derecho, ahí, derecho, derecho. Metele un trotecito, dale. Dale. Ahí está la mesa. Acá, ahí, 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 abajo, abajo. Ahí, dale. Ahora derecho, acá, acá derecho, seguimos. Derecho, dale. Derecho, derecho, derecho. Derecho, derecho. Quita la derecha. Levanta la cuerda ahí, guarda. Levanta un pie. Ahí está, viene ahí. Derecho, dale, que tiene la plata, vení. Viene acá, derecho, dale, la plata. Dale, dale. Tirate ahí el piso y mandate. Derecho, ahí, ahí. ¡Tira, ahí, ahí! ¡Al otro lado! 1 minuto 59 segundos, 41 décimos. ¿Cómo están quedó? No, estamos cerca. Cuando se diga ya, a la cuenta de 3 de nuevo. 1, 2, 3. Derecho, 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 derecho. Seguí, 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 derecho. Agachate, 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 agachate. 5. Izquierda, 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 izquierda para abajo. Izquierda abajo, izquierda abajo. Abajo, seguí abajo, seguí agachate, agachate. Entra, entra. Izquierda, abajo, abajo, atrás. Izquierda, izquierda. Ahí, vení derecho, vení derecho. Derecho, 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 derecho. Dos pasos más, toca la mesa, toca, toca abajo. Ahí está, pega la vuelta, pega la vuelta, pega la vuelta. Pega la vuelta, pega la vuelta, pega la vuelta, pega la vuelta. Pega la vuelta, vení, vení, vení. Ahora derecho, 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 vení, 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 Martín, vení. Vení, avanzá. Avanzá, no. Seguí, 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 seguí. Seguí, me quedé al bote, seguí, seguí. Ahora, chicos, ahora, ahora. Tres pasos más, tres pasos más. Pega la vuelta, acá, acá, acá. Derecho, derecho, derecho. Ahora derecho. No, 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 derecho, 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 derecho. Derecho, Martín. Dale, 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 dale. Seguí, seguí derecho, seguí derecho, seguí derecho. Siete pasos, siete pasos, siete pasos. Abajo, 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 abajo. Izquierda, izquierda, izquierda. Dale, rápido, rápido. Izquierda, izquierda. Izquierda, siete pasos, dale. Ahora acertá. Listo. Vamos, vení. Pelota, acá a la derecha, 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 derecha. Derecho, derecho, derecho. Fíjate abajo, abajo, abajo. Acá, ahí está. Muy bien. ¡Vamos! Bueno, por amplio margen. Un minuto, 8 segundos. Y Jorge me cae. Lo dicho. Ganaron entre los dos. Un voucher de 100 pesos. Muchas gracias a la gente de Mediterráneo Pizzería. Así que, ¿cómo van a hacer? No, no, vamos a irlo juntos. Ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Bruno. Gracias, Mito. Clásico más añejo que tiene la Unión de Rugby de Formosa, el club Chajá estaba recibiendo en su reducto a Guará por la última fecha de este torneo local. A Guará con las chances de quedarse con el subcampeonato de esta competencia, mientras que Chajá intentaba asegurarse el cuarto puesto en este primer torneo del año. Iba a tener la posesión del balón Aguará en la mayor parte del partido, pero sin embargo, faltando pocos metros para llegar al lingón ajeno, el club local hacía una buena defensa y de esta manera mantenía el tanteador en cero. Muy buen encuentro disputado por ambos equipos, mucha intensidad, mucha actitud, mucho juego y muchas garras, por no decir otra cosa, tanto del zorro como del plumífero, disputándose uno de los mejores partidos de la temporada en esta fecha. Atacaba a Guará, iba en busca de poder abrir el tanteador, de poder quedarse con los primeros puntos de este encuentro y lo iba a estar consiguiendo con este penal de Sebastián Ríos cuando se jugaban 33 minutos de la primera parte. Chajá fue en busca del empate, no lo dejaba a Guará tampoco y así el primer tiempo, luego de un muy buen partido disputado entre ambos equipos y con una Guará atacando en mayor medida que su rival, que defendía a su vez, iba a terminar ganando esta primera parte por 3-0 para irse al descanso entonces con este marcador, más allá de este último intento en ataque por parte del zorro. El juego iba a crecer en intensidad en el segundo tiempo, de hecho ambos equipos iban a mejorar lo realizado durante la primera parte y así el encuentro se iba a mantener en un muy buen nivel. Seguía atacando a Guará, era casi una constante que mantenga la pelota en su poder, pero sin poder lastimar en cuanto a puntos al elenco dueño de casa. Chajá iba a tener su chance de igualar el partido y no la iba a desperdiciar. Alejandro Sosa, que ingresaba en el segundo tiempo, marcaba los tres primeros
primeros puntos para el equipo verde. A los 11 minutos igualaba el partido. Los Line no fueron la jugada de la noche para Chajá, perdiendo muchos de ellos. Aquí vemos dos de manera consecutiva. Y si los ganaba, lo hacía de una manera no muy limpia en cuanto al agarre de la pelota allí en las alturas. Seguía atacando el Zorro, quería su try. Y aquí iban a ser el primero de la noche del partido. Sebastián Nievas, el chinito que se escapa por la punta. El Winda Guará, hoy por hoy seguramente uno de los jugadores más rápidos que tiene el rugby formoseño, marcaba 5 puntos allí debajo de la H y dejaba a su equipo 8-3 arriba, luego de que Sebastián Río convierta estos 2 puntos 10-3 cuando se jugaban 24 minutos de partido. Aquí nacía el try de Chajá. Se jugaban 38 minutos y era Matías González el encargado de poner la guinda allí debajo de la H para dejar a su equipo, luego de estos 2 puntos de Alejandro Sosa, con el juego igualado. Ya nadie quería tener la pelota en su campo. Pateaban para un lado, Aguará que devolvía la guinda para el otro, y así, cuando parecía que el partido se iba a terminar igualados en 10, fíjense, ganó este Line Chajá luego de no poder hacerlo claramente durante prácticamente toda la noche, y a partir de esta jugada iban a hacer lo que posteriormente sería un penal en favor del club Bumífero, del dueño de casa, Alejandro Sosa. Última bola de la noche, iba a tener en sus pies la victoria de su equipo, no la iba a desperdiciar, y así Chajá le ganaba a Aguará 3-10.